Esta madrugada a la una de la mañana se fue Rebeca Jones, con solo 65 años de edad. El espectáculo mexicano y Latinoamérica están de luto. y lo logró, rompe el silencio, Mayela Laguna después de los dichos fuertes de Frida Sofía. Después que Frida la tratara de Nacayela, la nuera de Silvia Pinal rompe el silencio sobre los audios donde se escucha que Luis Enrique Guzmán y ella habrían robado todo el oro de la diva del cine mexicano. Exclusiva solo de Chisme No Life. Y en, el, en la casa de mi sobra, hay un como sotanito y ahí adentro una maleta, güey. Como lleva como 50 años yo creo que ahí metida, wey. con 10 kilos de oro. Increíble, pero cierto, juez en México, viva México, decide no vincular a proceso a Antonio Berumen y además revictimiza a César N. Hoy en exclusiva Mauricio Martínez, César y su abogada hablan sobre el caso. Inescrupulosa Mayeli Alonso la roba a maridos, la mujer del boxeador rompe el silencio y se tiró a la basura. Una familia. Todo esto y mucho más en Chisme No Live, un programa especial. Bueno, qué día, Lisa. Eh? Un día, día gris, un día triste para México por muchas razones, muchas razones. Hoy es un día para reflexionar eh, qué mal está el mundo. Exactamente. Vamos a empezar porque eh, hoy en la madrugada pues muere Rebecca Jones. Pero aunado a eso, estamos indignados después de que un juez en México decidiera Javier. Bueno, eh, favorecer a Antonio Berumen, un hombre que ha sido vinculado a Peña Nieto, a el Vaticano, a la Iglesia Católica, al entretenimiento y ha abusado de miles y miles y miles y miles y miles de hombres que hoy están algunos en California exiliados. Otros están en el interior del país frustrados de por vida, que no lo han contado, y todavía la causa sigue. La verdad, Elisa, yo no puedo creer que un juez, que además tiene un Twitter, que ya está recibiendo humillaciones, porque realmente la gente está indignada, que la justicia mexicana esté tan para atrás. De verdad, estamos sorprendidos. Pensé que México había cambiado, que México había entendido el nuevo orden, la nueva vida después de la pandemia. No. Todo se fue atrás. Exactamente, tienen que entender que el mito latino eh, no solamente es para nuestras mujeres, también para nuestros hombres y que estas leyes en México que estos tipos de delitos prescriban es algo completamente ilógico. Ilógico. Pero vamos a empezar, eh, mi querido Javier, pues ¿quién era Rebeca Jones? No solamente... Famosísima por sus telenovelas, Cuna de Lobos, en México y en Latinoamérica. ¿Quién era esa maravillosa mujer que, a pesar de la terrible enfermedad que le arrancó la vida, ella siempre estuvo fuerte y tratando de mostrar una cara de fortaleza? La primera actriz Rebecca Jones murió la madrugada de este miércoles a los 65 años de edad. La actriz estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos. Se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. Durante sus 40 años de carrera se desempeñó como productora y actriz en telenovelas como Cuna de Lobos, que la catapultó al estrellato. La salud de la actriz se había mermado tras el cáncer de ovario que le fue detectado y que al parecer había superado en el 2019. Sin embargo, en noviembre del 2022 fue hospitalizada por un cuadro de neumonía pues presentaba dificultades para respirar. Rebecca Jones estuvo casada con Alejandro Camacho durante 25 años, pero en 2011 se divorciaron. Cuando le fue detectado el cáncer, Rebeca Jones ya estaba divorciada y aseguró en una entrevista que la pasó en soledad. La actriz tuvo un único hijo con el actor Camacho de nombre Maximiliano Camacho Jones. Descanse en paz, Rebeca Jones. Bueno, Elisa, también en la Casa de las Flores eh, internacionalmente la pueden haber visto o la quieren ver. Ahí está. También, bueno, Cuna de Lobos fue una novela. Icónica, increíble, ¿no? Y fíjate que una mujer de pocos amores, entre los importantes en su vida, también estuvo Humberto Zurita, mantuvieron una relación antes que llegara a la vida de él, Christian Bach. Ah, oh, mira vos. Exactamente. Y después, eh, pues, el gran amor de su vida, que por cierto estuvo con él despidiéndola, él estaba en una cena, fue acompañarla, obviamente, junto con su amado y querido hijo. Que yo creo que fueron los tres hombres importantes en la vida de ella. Una mujer de muchos amigos, una actriz que todo, toda la gente de la farándula la recuerda no solamente con cariño sino también con respeto, porque era una de las mejores actrices de Latinoamérica. Y buena gente, porque de verdad nunca se le vio nada desagradable con sus compañeras. Se eh, sabían que se salvó de un atentado de bomba. Cuando tenía 16 años, le pusieron una bomba casera en el buzón de la casa. El padre era publicista, nada extraño, pero hubo un atentado en la casa de Rebeca y se salvaron claro. esa vez. Que por cierto, querido, ella era de padre norteamericano, o sea, por lo tanto, americana y también este, mexicana. Fíjate que ella también llegó a dar clases de inglés ¿Sí? a, a niños eh, y, pues, es eh, muy fuerte. Esto es, en verdad que le mandamos nuestras condolencias a toda la gente que le amaba a su hijo. Y, y Elisa, ¿qué todo? pasa? ¿no? Porque con, es loco, lo que con, eh, leíamos hoy, que el médico le dijo: Te quedan cinco a siete años de vida. Y ella le dice: Tú no me vas a decir cuándo yo me voy a morir. Igual, si me voy a morir, la verdad, estoy feliz con la vida que tengo. He vivido una vida increíble. Este, y se lo tomó muy en paz en vez de entrar en caos o en depresión, se lo tomó con, con mucha paz, bueno, porque ha tenido una vida increíble, ¿no? Pero bueno, también está el dolor de despedirse de, de, tus, de, de tus familiares, de tus amigos, de no estar más en este mundo, pero, pero la verdad que lo tomó muy bien la noticia que le dio el médico en aquel momento. Y sabes que ella pidió, eh, Javier eh, dejó dicho que quería para su funeral. No quería que fuera público nada más que fuera de su familia. Privado. Exactamente, se está manejando su oficina que podría hacerse un homenaje porque les dejó dicho que era exactamente lo que ella quería que se hiciera y podría ser en dos o una semana. Este, muy lamentable, pero bueno, también le agradecieron sí, sus compañeros. Sus ¿no? compañ ella realmente agradeció a sus compañeros con cariño y apoyo que es obviamente esta... Eh, novela que hizo de esta serie que se cabo. llama nada que ver cabo y el cabo sí sí y nada que ver eh, le organizaron ahí en esa serie la promoción eh, un, un le organizaron ahí algo para que pueda ella manifestarse vamos a ver gracias por estar aquí son la gente que yo más quiero son la gente que ha estado cerca de mí durante todos estos meses y que ha sido su apoyo bueno, lo más importante que he podido tener en mi recuperación. Entonces me da mucho gusto estar celebrando esta nuestra premier privada, ¿verdad? De nada que ver. Y bueno, solo puedo yo creo que repetir las palabras de, de San Xuclavi, que lo esencial de, de la verdad es invisible a los ojos. Gracias. ¡Bravo! Precisamente Qué Javier, bárbaro. para esta película de Nada que ver, ella le pide a su gente que le preparen este encuentro con la gente, porque ella dice que después de todo lo que le escribía la gente, como ya eh, despidiéndose de ella, ella se sentía ya desahuciada, sí, dijo, yo me quiero arreglar, quiero estar y que me vean entera. Fíjate que yo todavía no entiendo, Javier, si ella ya sabía que le quedaban días. Cuando hizo esto, porque lo que ella públicamente manifestó a la gente que cercana era que seguía en la lucha sí, y esto claro. fue sorpresivo. Y adelgazó Entonces, mucho por estos ocho días de terapia intensiva y sabes que a la gente incluso la criticaba por su delgadez. De verdad que el público a veces qué fuerte que es, ¿eh? Sí, precisamente en el último post es esto que vimos que acabamos de ver fue su última aparición pública. Y en ese post escribió precisamente al respecto sobre lo que la gente le decía de su delgadez. Adelante. Sí, ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Sainik Superior, lo esencial es invisible a los ojos. Y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera. Ya los recuperaré. Pero esa es la menor de mis preocupaciones. Ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no... No pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo, ¿no? Tampoco estoy luchando porque todos luchamos día con día por vivir. Al menos yo pienso que así debería de ser. Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas, pensando cosas lindas, por supuesto que me sigo cuidando. Y para eso no solo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Fíjate que este programa en homenaje a nuestra actriz este, Rebeca Jones, todo el tiempo vamos a dejar nuestro moño negro en señal de respeto y de luto. Mañana en minutos vienen todas las víctimas de Veruma tenemos noticias de última hora aquí en Chimenoray. Ayúdenos a compartir este programa, por favor. Y vamos a recordar justamente porque en febrero tuvimos a Alejandro Camacho hablando justamente, uno de sus ex, -esposo, hablando, Su ex -esposo, sí. eh, hablando de justamente de Rebeca. ¿Y cómo es tu relación eh, con Rebeca? ¿Cómo está ella? Porque ha estado delicada de salud. ¿Hay relación ahí o no mucho? Pues... No, sí, claro. Siempre hemos tenido una relación, dado que tenemos un hijo. E independientemente de mi hijo, ella y yo, pues nos llevamos bien, ¿no? Tenemos comunicación constante. Y ahora que ha estado enfermita, pues más, ¿verdad? Ah, claro. qué, 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 Hay qué que buena onda. Echarle ahí este, una buena vibra, ¿verdad? Yo, claro. pues no la puedo. Alivianar de otra manera, pues porque no soy médico, ¿verdad? Yeah. Pero tiene buenos médicos, tiene buena atención. Y esperemos que venza esta bronconeumonía feroz que le dio, ¿verdad? Wow. Claro. Yo hago votos todos los días porque salga adelante. Bueno que fueron 26 años de matrimonio, eh, Javier, eh, la relación de ellos terminaron en muy buenos términos. En sus últimos momentos de vida estuvo no solamente su hijo, el hijo de ambos, al lado de ella, también Alejandro. Las últimas horas de su vida eh, por la buena relación. Qué lindo que eso, ¿eh? Porque es como que compartieron muchos años de vida, ¿no? Es... En Un hijo. Tantos años. Un hijo. Y bueno, Leti Calderón está entrando ahora a grabación. Todos los artistas se han manifestado en las redes sociales, todos los compañeros, las actrices, el mundo artístico. Está realmente muy triste. La verdad es que me da una tristeza profunda que, pues, que perdió la batalla a pesar de que lo luchó muchísimo. Una mujer de verdad muy, muy bella. Fíjate que nunca... Nunca trabajé con ella, pero desde que empecé mi carrera nos llevamos muy bien y siempre nos veíamos con mucho cariño. Y siempre le decía que tenía muchas ganas de trabajar con ella. Qué, qué chistosa es la vida en 40 años que tengo yo en este medio. Nunca trabajé con ella. Yo hace poco le, le mandé un mensaje y me este dijo que estaba bien, que ahí la llevaba. Pero nunca te esperas este tipo de noticias, ¿no? Además, una mujer. Pues yo creo que con muchas ganas de vivir, con. Eh, muy disciplinada en todo lo que le decían, ¿no? Los doctores y tal. Ya había pasado una neumonía, por lo que salió de la telenovela. Y estaba bien. Yo, yo sí la consideraba mi amiga. Este. Te repito, siempre nos veíamos con muchísimo gusto y es una pena, caray, es una pena que esta enfermedad se esté llevando a tanta gente querida. Y, y los fans y la gente que la queremos, eh, el no poder estar ahí, no poderla acompañar porque es algo más privado, más íntimo, a mí no me quita más. Yo desde aquí ya me despedí de ella. Me quedo con ese gran recuerdo de cuando la vi la última vez, de cuando hablé con ella la última vez, y de todas maneras le estoy dando un adiós. No ha puesto nada. Bueno, Leti eh, entrando el... a novela. Sí, esto fue una. Muchas gracias, Leti. Eh, nos contestó. Esto es una eh, atención que ella tuvo con nosotros. Fíjate que Humberto Zurita hasta el momento no ha puesto nada. Ellos no, de hecho tiene a vivieron Christian juntos. Bach. Y sabías tú, querido, que en su momento ella fue quien se le declara, a, no a Camacho, ah. y Camacho le dijo, oye, me quiero ir a vivir contigo, y le dijo sí, pero nos casamos. Ah, muy bien. O sea, una mujer Papeles. que papelito de entrada, este, por delante, una mujer guapísima con mucha personalidad, mucha clase, mucho glamour, exactamente clase y gustaba mucho de la moda la moda sí sí, sí la usaban mucho para referencia de glamour así que bueno descansa en paz Rebecca Jones creo que está, esas enfermedades son agotadoras así que bueno que su alma esté tranquila ahora exactamente oye pero fíjate que el pasó? día de ayer me sorprendí muchísimo porque estuve viendo eh, que salió en, precisamente en medios sí. yo lo vi en MILENIO luego lo vi en y... MILENIO el Twitter Exactamente, luego seguí la noticia que ellos eh, manejaron como exclusiva. Eh, ¿Se acuerdan que hace ocho días estuvo con nosotros el señor don Octavio Pérez, el padre de Octavio Ocaña? Y él nos dijo aquí, hace ocho días en exclusiva, que sus peritos que él había traído habían determinado que eh, habían matado a su hijo que de hecho hasta dijo, habló de un rifle que lo habían sentado, pero Multimedia salió dando esta noticia como exclusiva y, y por ahí eh, también pidiendo que se les diera eh, crédito. crédito. Porque, sí, yo estaba ayer solo en el programa, pero yo no lo quise poner porque digo, ya lo habíamos tenido nosotros ese tema, ya, ya se lo había dicho el padre, no había necesidad de... Con nosotros, que como siempre, ahorita fueron ocho días, comares, siempre vamos. Adelante, que todos con las noticias. Yo estaba investigando por mi lado porque siempre lo he hecho. Yo traje peritos extranjeros, traje peritos de aquí, los mejores que existen en, en, en México, en el mundo, y tuve que pagarles para que hicieran una investigación exacta y la conclusión de mi gente fue y de mis abogados fue lo siguiente, que ellos bajan a amigos, lo persiguen, lo confunden, bajan a amigos, eh, lo matan y lo vuelven a subir y la acomodan su gorrita, entonces esas cosas todavía ellos no todavía no deciden mi, mi peritajes. Ellos creen que el suyo siguen en su macho de que él se dispara y tantán. Pero por qué tengo presos y por qué tengo un prófugo? Porque yo tengo la razón, ¿estás de acuerdo? Para con un rifle, no con su arma que traía él. Wow. mi hijo traía, es fuerte esto. Mi arma traía, mi hijo traía su arma, pero traía permiso para aportar armas, nunca, amigo. Yo le enseñé a disparar y a hacer una persona, venimos de militares. Hacerle una persona Simplemente eh, responsable para traer una, una, algo así. Las cosas salen para defenderse. Bueno, ahí estaba. ¿eh? Eso lo dijo hace ocho días atrás en nuestro programa. Por eso nosotros cuando ayer salió el Twitter de Milenio, la verdad, ni siquiera lo registramos como novedad ni exclusiva. Ya lo teníamos, ya lo sabíamos. Incluso eh, lo explicó que el arma que tenía Benito no era la que del, claro. del mismo calibre que la cual se había insertado la bala. Entonces, realmente, eh, digo, para los que están reclamando, creo que es la huicha, ¿no? De Chismorreo, que eh, está pidiendo que le digan a multimedios que le demos crédito en el chacaleo, creo que lo mandó como orden de que, por favor, den crédito, eh, nosotros, nos tienes que dar crédito a nosotros, porque esta exclusiva la sacamos nosotros. Acá está el papel, si quieren verlo, está el papel de los documentos, el peritaje, que el señor... Eh, lo, lo contrató él el peritaje, o sea que el señor que nos estaba hablando, el papá de, de Octavio, ya lo había dicho que ya lo había contratado. Acá está el papel, muéstrenlo por favor para ver los documentos, para que no queden dudas. Ah, bueno, vamos a verlo. La teoría del caso por parte de la Fiscalía General del Estado alude a que el hoy occiso Octavio Augusto Pérez Ocaña realizó maniobras tendientes al suicidio provocando un disparo por arma de fuego él mismo. Por lo tanto y con relación al principio de intercambio anteriormente referido debería existir una producción de indicios biológicos como lo son las huellas dactilares al momento en que supuestamente el hoy occiso Octavio Augusto Pérez Ocaña portara y utilizara el arma de fuego de color negro con cachas de plástico de color negro de la marca Walter Libre 38, es decir, que manipula con su mano un arma de fuego para consecutivamente accionar el arma de fuego suicidándose. Aunado con lo antedicho y de acuerdo con el principio de intercambio el cual establece que cuando un sujeto tiene contacto con algún otro sujeto, objeto o lugar se produce un intercambio de indicios biológico, como lo son las huellas dactilares sobre la superficie del objeto que es el arma de fuego con el que se tuvo contacto. En el presente análisis, el dictamen pericial dactiloscópico realizado con fecha del día 30 de octubre del año 2021 por el perito Francisco Javier Bacamerlo determina que no se localizaron fragmentos dactilares, huellas sobre la superficie del arma de fuego de color negro con cachas de plástico de color negro de la marca Walter Calibre 38, que supuestamente utilizara el hoy oxiso de nombre Octavio Pérez Ocaña para terminar con su vida, suicidarse. Qué ya, fuerte. queda claro, constenatas. Exactamente, qué fuerte, ¿no, comadres? Es que este padre de familia tuvo con sus propios recursos, gracias a Dios que los tiene, hacerse justicia en México. Hay que recordar que hay una recompensa de 300 mil pesos por uno de los policías que aún sigue prófugo, pero es increíble que esto pase en México. Yo como mexicana, Javier estaba la otra vez leyendo que la gente nos, nos escribió un comentario ¿no? que yo eh, pues daba a conocer este, pues las cochinadas que existen en México. O sea, créanme que a mí me da muchísima vergüenza como mexicana, pero no se puede tapar el sol con un dedo de la realidad que pasa. Y la gente, los ladrones, hasta hacen, eh, mandan audios cuando hacen sus hazañas y lo platican como si fuera algo muy cool. Fíjate, hay que recordar, querido, que Mayela Laguna, la esposa del de, eh, hijo de Silvia Pinal, de Luis Enrique. De Luis Enrique el Ella hijo... ya era exconvicta, o sea, se juntan con unas personalidades bien finas. ¿Dónde la sacó? ¿De no, un... pero es igual que de, él, de Alejandra. Que igual que igual, y digo de Alejandra porque hay que recordar a Alejandra que cuando se enoja con los galanes hasta cuchillazos se agarra. Este, toda la esta gente que nosotros vemos en la televisión, que escuchamos su música. Que queremos eh, hacernos a lo mejor la fantasía que son celebridades, pero la realidad es que tienen una vida bien sucia. Y pues vamos a recordar estos audios donde Mayela aceptaba que ella y su cachimorro, ahí su, su, su coso, el hijo de doña Silvia, están derrateros de las cosas que tanto trabajó pobre. Silvia Pinal. Yo me acabo de enterar de unos cuadros y cosas de que hay en casa de mi sobra que yo ni cuenta. O sea, o sea, tiene un cuadro que literal falta en un museo de no sé dónde que lo tiene ella. O sea, tiene muchas cosas que yo ni en cuenta, güey. No, y tiene cartas de Diego Rivera así enmarcadas, ¿no? Ahí en, en su casa. O sea, un montón de cosas que yo, la mitad nunca me había fijado. Y hasta ahorita me he estado fijando porque, chido. No, vamos a hacer. Estamos con, planeando con un amigo en común. Vamos a comprar oro y plata. Y lo vamos a fundir. Ya compramos la fundidora, ya tenemos ya ya tomamos nuestras clases de, de oro, ya todo y se compró un detector de metales, Nada más de oro y plata, yo. ¿no? Le costó caro, ¿no? Y entramos a casa de mi suegra con mi amigo, güey, mi amigo y yo. Nada, sonaba nada, sonaba, y de se nos empezó a sonar así, así. Y en, el, en la casa de mi suegra hay un como sotanito y ahí adentro una maleta, güey. Como lleva como 50 años, yo creo que ahí metida, con 10 kilos de oro. Y entonces le hagan un anillo y me dio el anillo de compromiso, ¿no? Le dije, ay, dame un anillito, ¿no? Y me dio el anillo, ¿no? No, y me regaló un, un reloj Cartier, que también lo voy a vender. Ya investiga cuánto cuesta, y está 38 mil euros Está Lo ves y te enamoras. Está en su caja. Tiene la correa de piel, güey. O sea, no, 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 ¿sabes? Es de 18 kilates. Ah, bueno, pues este es de comer. No, o sea, no pasó nada. O sea, todo lo regresamos a sus cajitas y todo y nos llevamos como nada más como 5 kilos. <laughs> Ajá. Pero está increíble, increíble ese color p... y la plata y todo eso, güey. O sea, es padrísimo. Fíjate que es una obra que falta en un museo de, de, de Nueva York. Wey. No, ya la mandó al museo de Nueva York. Y la, se la van a pagar. Pero la tienen que primero ver y ver si, está, si, 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 si es auténtica. Él también la tuvo que checar bien, o sea... Es todo un proceso, ¿sabes? No estamos tan aborazados todavía, ¿no? Como como diría Silvita, que mucho anda de aborazado. Le, le digo, ahora sí, para que de veras hablen, güey, ¿no? Pero nadie ni en cuenta, ni en cuenta que se llevó esos dos cuadros y los regresó. Primera vez que hacía algo malo, güey. Digamos malo, güey, ¿sabes? Nadie sabía de nada, porque la maleta estaba completamente empolvada de hace miles de años. O sea... Sigo, sigo ronca y con alergia de esa maleta, güey. Entonces, Wicho tiene la cámara, we. o sea, en su celular, o sea, simplemente la pago y punto. We, a Wicho nadie le pregunta nada, witch puede hacer lo que se le da la gana. Dios ver, mío. ¿qué? Esta mujer está hablando de patrimonios nacionales, como podrían llegar a ser cartas de, de Diego Rivera, eh, de cuadros con la mano en la cintura. Se merece Doña Silva, Silvia Pinal, que todas sus cosas que acumuló, que deben, deben de ser regalos de gente importante o que compró, caigan en las manos de esta chusma. Bueno, pero Elisa, eh, lo que pasa es que Silvia crió un hijo inútil, un, un, un este, ¿cómo se dice? Un mequetrefe. Estos que realmente son unos inútiles en, en la familia y este trae una loca y esta chica va a arruinar. Ella, ella es, un, es como una especie de serpiente que se ha metido. Ella va a ser un destrago en la familia Pinal. Recuerden que Mayela Laguna puede ser una cosa catastrófica para la familia Pinal. Tienen que hacer un control de daños. Alejandra, ocúpate de esto. Yo sé que estás de fiesta. ¡Viva la joda! Pero tenés que ocuparte porque tu hermano y tu cuñada van a ser un desastre en esa familia. Ya lo dijo Frida Sofía, tu hija, que tiene más inteligencia que vos, Alejandra, que dijo que Nakayela es una desequilibrada, una loca. Y que son unos amponcitos, igual que Michelle Salas, que le han robado a la Silvia Pinal de todo, que antes usaba gafas de Luis Bougueton, ahora tiene gafas de no sé qué, le han sacado cash, le han sacado cosas. Pero vamos a ver, porque la agarramos a Mayela Laguna en exclusiva, único medio, la agarramos en la pizzería. <laughs> y con piz... el cinismo okay. que, que vio muchas películas, no comentarios. Con el cinismo que habla y con el cinismo que responde que no comentarios, Javier. Ah, sí, porque hay abogados, no comentarios. Claro, está en Bocona, es un peligro, porque la tipa habla, es una cotorra, una, una, una hurraca. Una malviviente, punto, ¿Eh? malviviente. Malviviente porque, bueno, porque él es así también, él, 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 él se junta con, esa la gente que él puede tener como pareja. Pobrecito este chico inútil. Vamos a ver Ma Mayela, Nakayela Laguna, según Frida, la agarramos... Ahí eh, va riendo Maye, ¿cómo estás? ¿Cómo reaccionas ante todo lo que está pasando, Maye, estos señalamientos? No tengo ninguna reacción, no puedo hablar Sin comentarios De tu corazón, Maye, ¿cómo te ha afectado? No me ha afectado porque... no me ha afectado Esto es una mentira total y... Ya, no puedo hablar Ya estoy en rollos legales Con, con, con la revista y no puedo hablar ¿En tu matrimonio estás bien? Todo bien, no puedo hablar de verdad. Pero la familia con la señora Pinal, ¿estás bien? Sin comentarios. ¿Eh? Gracias. Favor. Gracias, Mayeli. Gracias, Mayeli. Fíjense, ella vio cómo como, como salen las películas. No puedo. Cuando se me venga la prensa, va a decir: Son comentarios. <laughs> Vuelvan a ponerla, señores. Estudien esta personalidad. Hay que recordar que ella tiene una hija, la cual no tiene en su custodia. ¿Por qué será? Nosotros ya sabemos. ¿Por qué? Hay que recordar que tiene el hijo, el nieto de doña Silvia, pobre criatura, con una delincuente que sus chocoaventuras de robos los pone a sus amistades y luego la balconean. Y el Enrique Guzmán ahí metido, Elisa, ahí también, qué peligro con esa niña, ¿no? De pobre niña de 15 años, ¿no tiene la hija? Sí. Vamos a volverlo a ver, querido. Vuelvanlo a poner para que lo analicen, comadres. Maye, ¿cómo estás? ¿Cómo reaccionas ante todo lo que está pasando, Maye, estos señalamientos? No tengo ninguna reacción, no puedo hablar, sin comentarios. ¿De tu corazón, Maye, cómo te ha afectado? No me ha afectado porque no me ha afectado. Esto es una mentira total y ya, no puedo hablar. Ya estoy en rollos legales con, con, con la revista y no puedo hablar. ¿En tu matrimonio estás bien? Todo bien, no puedo hablar. De verdad. Pero la familia con la señora Pinal, ¿estás bien? Sin comentarios. ¿Eh? Gracias. Favor. Gracias, Mayeli. Gracias. Mayeli. No puedo hablar. No puedo hablar. hablar. Se han no, no puedo hablar. No puedo hablar, no puedo hablar. Señores, los audios son tuyos y los audios no fueron manipulados. TV Nota no hace eso. señores, y señores, esos audios lo hablaste tú, Bocona, Urraca, Paraguaya Esa es la, la Urraca, Paraguaya es muy famosa en Argentina, no se enojen los paraguayos. Eh, la, la Urraca es una cotorra que habla mucho, la, urr, la Urraca, Paraguaya habla, habla, habla. Y ahí te metes en lío y vas a meter en lío a la familia. Ratera. Todo, ratera. Esto junto con el que... propio hijo que no Ventó, le estaría robando olor, no ¿sí? solamente a su madre, que, supuestamente y alegadamente según lo que se escucha en los audios, también le estaría robando el patrimonio a sus hermanas. A sus hermanas, Alejandra Guzmán. Y a esta Silvia Pasquel. Ahora Frida dice que en Luis Enrique odia a, a la Pasquel la Pasquel odia a Luis Enrique, ¿no? O sea, que ¿qué sabrá Frida de todo eso ahí. Hay que recordar que esos audios, eh, supuestamente esa fechoría lo hicieron cuando Alejandra Guzmán se lleva a su casa en la playa a doña Silvia, que es cuando entran y así, como ella como describiendo una película. Ay, la alarma pues ahí estamos sonando la alarma hombre unos cuadros que ahí de no sacamos de Nueva York, hermana y lo, el oro vio el oro así como el viste imagínate el, Indiana las Jones. alajas o sea gente que ni gusto pero para que no los encuentren las alajas fundirlas sí ya habrá planeado todo cómo hacer desaparecer las alajas de Silvia Pinal Qué bárbaro, qué horror. Rosica. Oigan, comadres, pero bueno, pues para continuar con, me da mucha, pero mucho dolor y mucha pena, comadres, que nacional. los jueces se pasen por el arco del triunfo, aunque todos los casos están en redes sociales. Este fue el programa que hace más de dos años, comadres, les dimos a conocer las investigaciones y las entrevistas con los jovencitos que acusaban a. Toño Berumen de haberse sobrepasado. Sexualmente con ellos. No solamente las mujeres sufrimos este tipo de ataques. Todos estos grupos famosos que cantamos y bailamos su música estaban comandados y liderados por esta persona. Un perverso. Que, exactamente, creo que esa es la Un palabra. Un perverso vio católico. Vamos a, a ponerles lo que vamos a ver más adelante y recordarles que tenemos entrevista precisamente con César. La víctima. Hoy van a conocer a César, ¿eh? Así que... A Mauricio Martínez viene también, Elisa, y la abogada van a estar aquí para realmente ponernos de pie, porque vamos a ir con todo. Adelante. De no creerse, juez revictimiza a víctima de Antonio N. Chismen no like rechaza categóricamente las acciones del juez en el caso de abuso del depredador Antonio N, quien fuera manager de Eduardo Verástegui, Gabriel Soto y grupos como Menudo, Magneto, Mercurio y Cairo, y apoya incondicionalmente a su última víctima, a César N, quien declaró las aberrantes decisiones de este juez. Me siento muy enojado, me siento muy frustrado, me siento muy decepcionado, me siento totalmente revictimizado después de estar tres horas sentado tratando de explicar por qué no actué yo en lugar de que le cuestionaran a él por qué él hizo lo que hizo viéndome y me parece me parece increíble, me parece ofensivo, me parece burlesco, me parece estúpido, me parece patético. Chisme no like. Captó en exclusiva la llegada de Antonio N a los juzgados quien huyó cobardemente para no dar declaraciones. Este miércoles en Chisme No Like, un culpable que huye, un juez que se pone del lado del victimario y una víctima que se atreve a denunciar. Chisme No like destapó el caso del depredador Antonio N y no parará hasta que se haga justicia. No es posible que, que estos delincuentes sigan impunes porque si ya pasaron 5, 6, 7 años pueden ya no ser juzgados porque ya. Le están poniendo una fecha de caducidad a un crimen. Le están poniendo una fecha de caducidad a un crimen. Bueno, señores y señores, empiecen a compartir este programa porque vamos a empezar aquí a partir de hoy como comunidad de Chismenolay. Seas mexicano o no seas mexicano, esto es un drama mundial. Esto está pasando en muchos países del mundo. Acaban de agarrar al productor de Gran Hermano en Argentina por este casos, casos de, de masculinidad también con estos productores y que usan la industria del espectáculo para eh, abusar a, a hombres y a menores. Y acuérdense comadres, cuando nace un caso, viaja por el mundo. Todo esto empezó en Estados Unidos con el Mito Latino, eh, eh, a mí también, y se fue a Latinoamérica. Aquí a nosotros los periódicos orgullosamente, como lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, porque para eso trabajamos y le damos duro al trabajo. Aquí en este programa en Estados Unidos, los diarios más importantes de Los Ángeles y Nueva York, el diario y la opinión, nos nombraron a mi compañero y a mí los abanderados del mito. Pero además, Elisa, estamos hablando de una infección de todos los grupos masculinos desde menudo. En Puerto Rico, que quedaron estropeados, Valdos lo dijo acá, son, son estos muchachos que quedaron todos estropeados: eh, los de Menudo, los de Magneto, los de todas las bandas musicales, pero infantiles. Eh, y es terrible. Y calladito: Eduardo Verástegui y Gabriel Soto. Terrible. Y, que y pertenecieron, exacto, que pertenecieron a ese, a ese movimiento, a esos grupos, que son famosos. ¿Les dará vergüenza o por qué lo harán? No, porque saben y son cómplices. Lo vieron, ellos lo vieron. Señores, Eduardo Verástegui tenía que dormir con Berumen. Él no le daba habitación a Verástegui para que duerma con él en la cama matrimonial. Y eso Verástegui lo sabe, el próximo presidente de los mexicanos. Ay, sí, no, por favor, para que les dé ya asco, para, con eso, ¿eh? para que les dé asco, vamos con el abogado de Berúmen, el señor que fue filmado.

A ver, verme, abogado, espérenme abogado. dijo que hoy habló quién? Hoy habló la justicia y la justicia resolvió un auto de no vinculación a proceso. Es lo único que vamos a mencionar. ¿Hasta luego? ¿Cómo queda la situación legal entonces del señor Belumet? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la situación entonces? legal del señor Belumet? ¿Libre? Libre. ¿Y los 100 mil pesos te ¿No ofreció? No nada? nada. ¿Y el audio donde se escucha ofreciendo? Libre. Entonces ya no hay. No hubo consecuencias respecto a la supuesta mordida que ofrecía el señor Belumet. puede decir de estos 100 pesos, abogado? No es cierto. No, es falso. ¿Cómo su voz? Es falso. O sea, su voz es. ¿Es tu voz o no es tu voz? No le estoy preguntando si es dinero o no. ¿Es su voz o no es tu voz? Eso es todo. ¿Es todo, abogado? ¿no? Hasta Oiga, luego. Con esto se no. acaba, entonces todo el problema. Si no hay denuncias. Pero más creo más que no hay. Es que no... pero... Sigue un proceso todavía, ¿no? En la investigación. Hay todavía, alguna... ¿Hay todavía no una denuncia. Alguna? Ya, no hay, ya denuncia? no hay nada. No hay nada. No. Ya no bueno, hay carpetas abiertas. ¿Es que es Antonio Verumer entonces? ¿tú Libre. Libre. Bien contento. No, pero las siguen otras más de bien. No, ya no hay. Ah, Ojalá las podamos ver. Bueno, estás mintiendo, estás diciendo que es falso lo de los 100 mil pesos, lo hiciste y está comprobado, el audio es bien escuchado que lo tenemos. Ahora, esto no va a quedar así. Nosotros como medio norteamericano vamos a llevar este caso a la Agencia de Derechos Humanos, la vamos a llevar a todas las organizaciones de tratas, la vamos a llevar a todos lados, inclusive... Ya estamos hablando, conozco muy bien al secretario del Papa, que es argentino, le vamos a llevar al Vaticano esta, estas denuncias, aberraciones, porque este hombre entra al Vaticano y este hombre va y lleva cosas del catolicismo a todas las ciudades y pueblos, incluido con, con, con la ciudad. La capilla Sixtina, la capilla Sixtina este se año. hizo con la señora Claudia y cuidado, cuidado porque este tema se tiene que llevar a la mañanera. El presidente tiene que saber que esto está pasando en un juzgado. Ganó la justicia corrupta. Exactamente. Por ahora, el diablo ha ganado. Exactamente. Y dijo el señor abogado que habló la justicia, habló la impunidad, el poder. Y los vínculos, la influencia. Que no le importó todas las víctimas. Y las entrevistas que aquí también se le habían hecho y las denuncias que tenía. Vergüenza le debería dar a esa persona a caminar por la calle. Ahora, ese juez tiene un Twitter, ese juez está suelto, ese juez tiene familia, tiene hijos. Tiene hijos ese juez. ¿Tiene por hijas? eso las víctimas no denuncian. corruptos están, están todas, to, to, todas están friqueadas. Actúan como si no tuvieran hijos, sobrinos, amigos. Bueno, les cae el karma a su vida. Bueno, pues el día de hoy vamos a recibir a César Echavarría, precisamente eh, una La de víctima. las víctimas de este monstruo. También a Mauricio Martínez, actor que hizo con su valentía que este caso se hiciera más mediático después de que Jesús Falcón aquí lo denunció. Y su abogada, Diana Murrieta. Bienvenidos a Chisme No Like. ¿Cómo están? Hola, hola. Aquí hola, muy bueno. agradecido por permitirme hablar en su espacio. Muchas gracias. César, ¿cómo te sientes como mexicano, como joven, como millennial? ¿Cómo te sentís hacia el futuro de tu país? Me siento burlado. La verdad es que creo que no no pasó lo que esperábamos que pasara. Me siento también muy muy confiado porque de verdad quiero creer que México ya no es lo mismo que fue hace 30 o 20 años. Quiero que nadie tenga miedo de denunciarle de denunciar a su agresor y si esto me, me lleva a tener que estar en esto y estar pues ahora sí que como cuchillito de palo, lo voy a hacer. Porque sabemos que el sistema está mal y no funciona y es corrupto, pero de todas maneras tenemos que denunciar siempre a nuestros agresores. César, siempre a, a más detalle porque todo se manejó pues este con mucho cuidado. Eh, porque estabas en un proceso. ¿Le puedes contar, por favor, a nuestro público qué fue lo que te sucedió con este monstruo, Antonio Berumen? Digo, creo que hay, hay cierta información que no puedo compartir, ¿verdad, Diana? Uh -huh. Diana, la abogada, Diana Urrieta. Sí. ¿Qué es lo que pueden compartir de lo que sucedió? Para que la gente esté clara. Creo que ahí Diana me, me puede ayudar. Mejor Diana, ¿nos ayudas? Pues, Diana, compartir? ¿nos escuchas? Eh, sí, ¿me escuchan a mí? Sí. Bueno. A ver, Diana, está, sabemos que tienes un delay. Queremos que tú en cuanto escuches y que puedas hablar nos haces una señal así con la mano porque hasta creo que ya se congeló. Eh, sí, se congeló. Sí. Ahora vamos a ver, eh, César. Yo he visto tus Twitter, eh, tus. tus tu, ah, bueno. Eh, es verdad que el juez dijo que tu primo no era tu primo porque no tenía el mismo apellido. Eso, 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 eso es una cosa, así, es una burla. Así, así de ridículo, así de ridículo como, como lo puedes leer en mis historias. Es real, es transparente. En algún punto va a existir audio y video de esa audiencia y el mundo se va a enterar de la forma en la que el juez se enfocó a lo largo de una audiencia que duró tres horas. En buscarle tres pies al gato, en buscar en dónde la historia podría no hacer sentido. Y ese fue uno de los motivos de, de los cuales se colgó, no solamente para burlar o burlarse de mí y de mi historia, sino para, no sé cómo decirlo, pero para quitarle validez al testimonio de mi primo y darle valor a los tres testimonios que presentó Antonio N. Que son sus Entonces, empleados. Uh -huh, correcto, que son empleados. Okay. En, en este tiempo, eh, cuando sucedieron los hechos, no sé si ya puedas hablar, este, Diana, nos dejas saber con una señal en la mano para, para que, sé que tienes un delay, pero para que expliques qué es lo que sucedió, eh, por qué fue la denuncia. ¿Nos puedes decir, César, el, qué edad tenías? Ahora tienes 22 años, entiendo, ¿no? ¿Qué edad tenías sí. en ese momento? Tenía 21 años, wow. Ok. Entonces, este, ¿ya nos escucha abogada? Bueno, no, no Diana, está la abogada. Diana nos está escuchando. Eh, mi querido Mauricio, eh, Mauricio pues eh, gracias a hola, que hola. tú eh, haces público y también dices, a mí también me pasó, eh, esto se vuelve un caso mediático. Nosotros lo habíamos denunciado, como lo hemos dicho y lo hemos platicado, pero como muchas cosas que denunciamos, a la viva México no pasa nada. Eh, Mauricio, ¿cómo te sientes ante esta injusticia? Antes que nada, buenas tardes eh, a, a los dos. Gracias a, a todos en el programa por el espacio y por seguir cubriendo este caso eh, que necesitamos la ayuda de todos los medios que quieran y puedan cubrirlo para que no pierda momentum y se siga. Pues ejerciendo presión, aunque sea mediática, no creo que eh, sí sirve y sirve de mucho. Entonces gracias, gracias por haber sido los primeros, como se los he dicho en, en varias ocasiones. Eh, pues me siento o, obviamente triste y apachurrado ayer. Ayer estuvimos, pues obviamente no no era el resultado que esperábamos, pero también una parte de nosotros lo sospechaba, ¿no? y lo veía claro. venir de alguna manera, porque sabemos de sobra que la corrupción y la impunidad en México están a la orden del día. Eh, y este caso no es la excepción. Es muy evidente que existe corrupción. Es muy evidente que compraron al juez. Y bueno, eh, gracias a, a, al gran equipo de abogadas que tenemos defendiendo y abogados defendiéndonos, eh, defendiendo a César, sobre todo en este caso que es el, el caso que, que se está viendo ahora, pues se va a apelar, ¿no? Entonces... Mira, Diana me lo dijo desde el día uno, cuando ella ofreció sus servicios muy generosamente hace más de un año y me contactó y me dijo: Mao, me pongo a tus órdenes, pero nada más quiero dejarte muy claro algo: la justicia en México no es expedita, lamentablemente no es para todos, eh, y tristemente rara vez llega, ¿no? Y por eso la gente no denuncia, por eso las víctimas no denuncian, y por eso en este año que llevamos de proceso tan difícil, tan doloroso, tan revictimizante, tan este, extenuante, cansado, eh, pues uno de pronto sí quiere eh, tirar la toalla, pero por estas cosas uno decide no tirar la toalla y nos pican la cresta. Y esto realmente es, pues, nos está motivando a César, a Diana, al nuevo eh, despacho de abogados, a los dos despachos de abogados que ya se unieron con nosotros y a las demás víctimas a no quitar el dedo del renglón y a seguir, porque la verdad está de nuestro lado al final del día. Nosotros estamos diciendo la verdad y Antonio sabe lo que hizo. César no me dejará mentir. Yo no estuve ayer, no. A mí no, yo no vivo en México y, y no me dejan entrar a la audiencia porque no es mi caso. Pero él les puede contar, ¿no? Que he, he, había cierto nerviosismo muy evidente de parte de, de Antonio y de su equipo legal. Entonces, pues bueno, qué les puedo decir. es, es una muestra de la corrupción y la impunidad que reina en México, pero me uno con César, le, le sigo apoyando desde acá y esto es apenas el comienzo. Sabíamos que, que algo así podría suceder, había demasiados indicadores de que podría, podría esto haber sido el resultado y, y fue, lamentablemente, Ahora, pero mira, vamos a apelar y pronto... Sabe. Pues yo creo que Diana les podrá decir más. ¿no? César, hay una situación donde él te dice por qué, no te, por qué te quedaste ahí, por qué no saliste corriendo. Ese tipo de cosas, ese tipo de especulaciones de un juez que no entiende nada de lo que es una, un abuso y un acoso, que la persona eh, le pasan muchas cosas frente a esto, y si es un hombre poderoso, es un hombre de la industria, lo que sea, eso ya no se debe ni preguntar, no sé. La, la abogada también, si tiene su postura con respecto a esto. Eh, qué poca experiencia este juez en acosos. Y él se Ay. figura como un especialista en este, en este caso, en su Twitter. Y sobre todo como un apasionado de la justicia, ¿no? Como dice su perfil en Twitter, que, que fue justamente lo que a mí me pareció absurdo. Pero sí, es correcto. Además de todo eso, pues, o sea. Ajá, pues en lugar de cuestionar a Antonio, que lo tenían ahí presente y que tenía la posibilidad de responder él o su defensa, y cuestionar por qué él me hizo lo que me hizo, se enfocaron en preguntarme el juez a mí, por qué no salí corriendo cuando en mi misma carpeta expuse que estaba encerrado y que era evidente que yo no podía salir corriendo, sino claro que lo hubiera hecho, ¿no? Pero claro. justamente, pues se, se enfocaron en destruir, y como si fuera un molcajete literal, toda mi versión, todo mi testimonio, el testimonio de mi testigo, las pruebas de mi peritaje psicológico, antropológico, social, policial, todo lo destruyeron. Y una foto, donde, una foto donde vos te reías, es decir, bueno, a ver, uno se ríe de los nervios, sí. uno eh, se ríe porque ya no, no sabe qué hacer, es decir, los músculos de la cara tienen tantos nerviosismo ahí adentro. Ahí está la abogada, por favor. A ver, abogada, eh, ¿qué es lo que puede legalmente ya. usted comentar de la experiencia que vivió, porque no la tenemos muy clara, eh, César, para que la gente lo entienda? Eh, ¿Qué vivimos? Pues un posible acto de corrupción, Eli, es lo que te puedo decir. Una revictimización absoluta. Eh, ayer justo lo platicaba con algunos colegas. Aquí hay dos opciones: o eres demasiado inepto o eres demasiado corrupto, y yo no conozco a nadie tan inepto, ¿no? Eh, es imposible juzgar bajo valoraciones personales y el decir cuando yo tengo un ataque de pánico, yo, yo pido ayuda, pues qué bueno, y qué buenas herramientas emocionales, y felicito mucho, como toda la terapia que posiblemente tomaste, pero bajo nada eso es un presupuesto que todos debemos de hacer lo mismo, ¿no? Se dio valoración a testimonios sesgados de personas que seguramente le tienen miedo a Antonio, si trabajan para él, pues claro que es, es gente que está manteniendo un trabajo, que está manteniendo a su familia por eso, y que seguramente están amenazados y que otras cosas no han visto, ¿no? También la propia amenaza de poder ser cómplices de algo tan atroz eh, el darle validez a un psicológico que mete a un agresor diciendo bajo una declaración escrita la psicóloga eh, manifiesta que César no es posible que pueda eh, resolver si es real o no es real o si vive en una realidad paralela eh, o lo que pasó no pasó creo que es súper duro pero creo que el mensaje es muchísimo más fuerte que solo César el mensaje es esta es la realidad de un país que de un país que se encarga de hacer esto y que ellos tienen la enorme fortuna y el privilegio de que personas como ustedes le estén dando continuidad a un caso y que un caso sea público y que nos, nos enoje a todos. Pero es la realidad de un país entero, ¿no? ¿Qué pasa en los casos que no hay este ojo público? ¿Qué pasa con casos oh. que no sabemos, que no existen? ¿Cuánto pues, cuesta una apelación en México? ¿Cuánto cuesta un amparo en México? ¿No? Claro, no, pero. Entonces la justicia no llega. Claro, pero ahí está el mensaje con eh, Mauricio, una persona pública. César, me encantaría saber más de ti, de tu, de tu carrera. Eh, tienes una imagen muy bonita, muy guapo. Eh, pero este mensaje que se está mandando a nivel público es a las víctimas que por eso no denuncian. ¿Qué va a decir una víctima? No, hombre, el juez corrupto, eh, dos personalidades mediáticas, una situación mediática y no hicieron justicia, lo revictimizaron, se burlaron, se lo pusieron dado. con todos los medios que estaban ahí. Y hay que gente. recordar que este señor su poder está vigente porque apenas hace unos meses por la República Mexicana estaba llevando réplicas de la capilla Sistina. Al mismo Zócalo con nosotros la... cuando sacamos la investigación hace año y medio y a las víctimas hablando de él en entrevista en este programa de las fechorías y las cochinadas que les hizo a hombres, a jovencitos, el señor estaba haciendo un documental con el Vaticano. Ah, no, sí, con la iglesia. O sea, el poder toda de la iglesia entera. y el poder en el gobierno. ¿Qué pasó, señores? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer como sociedad? ¿Qué puede hacer la gente? Mauricio, vos que fuiste el que convocaste todo esto. ¿Cómo, cómo seguimos con esto? esto no puede ganar el diablo. Acá ganó no, no, y no va corrupto. a ganar y, y no va a ganar. Esto es parte del proceso. Es un, es un es un bache en el camino, pero hay que seguir, no. Evidentemente somos equipo, por eso estamos aquí los tres juntos y todas las víctimas que han sido muy valientes. Además entender algo en un país como México tan machista, en donde el patriarcado es tan evidente. Eh, si a las mujeres no les creen, a, las, a los hombres menos, ¿no? La manera tan vil en la que fue revictimizado por un juez, César, y no nada más eh, por el juez, sino también por un ministerio público cuando fuimos a, a, a otro estado, porque además no nada más fue en la Ciudad de México el, el abuso de César, el ministerio público diciéndole, ay joven, pero esto, esto no le pasa a los hombres, ¿no? Es, es realmente claro. vergonzoso y muy lamentable comprobarlo lo, lo atrasados que estamos como país, viéndolo desde fuera en mi caso particular, que no vivo en México, y viéndolo desde, desde afuera, duele mucho, pero también motiva para seguir, porque esto es parte del legado que uno puede o no dejar. Yo he decidido que esta lucha, definitivamente, es algo que quiero seguir. Defendiendo porque no se vale, no es posible que, que estas cosas sucedan en México y que estos criminales, porque es lo que son criminales, sigan corrompiendo a menores, a jóvenes, destruyendo sueños, carreras eh, y aparte negocios eh, con el Vaticano, negocios con el gobierno y sigan protegidos. Hay todo un sistema protegiendo a estos criminales y él no es el único y no nada más pasa en el mundo. De la religión y el mundo del entretenimiento. Esto pasa en todos lados. Pero si uno no alza la voz, si uno eh, no insiste y no insiste, no nos podemos rendir. Esto es una carrera larga, no de velocidad, es de resistencia. Y vamos a seguir luchando. Esto solo es el comienzo. Y César sabe que cuenta con todo mi apoyo. Y el, el despacho de Diana, la asociación Nosotras para ellas, que ha sido extraordinaria con nosotros desde el día uno, que nos ha acompañado a mí y a las demás víctimas. Pues aquí está, dando la Mauricio, cara Mauricio, día uno, defendiéndonos. Tuviste, cuidándonos, ¿no? ¿Tuviste apoyo de todos los medios o te sorprendió algunos medios que fueron muy comprometidos? Bueno, yo creo, creo que, que es muy dos, evidente ¿no? que durante este proceso en las audiencias, yo que he estado como informando para que los medios fueran y demás, pues sí es muy evidente qué medios han estado ahí desde el principio y quiénes de casualidad llegaron ayer, porque pues a lo mejor ya sabían algún resultado, ¿no? Ah, cómo, 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 cómo? A ver, no, te entendí, más espacio. Te entendí. a ver, a ver no, <laughs> yo, yo quiero entender bien. A ver, sí, es, es muy evidente, Lisa y querido Javier. Eh, eh, yo estoy vetado en Televisión Azteca y después de los comentarios de la titular del programa Ventaneando he sabido desde hace más de un año que bueno, en ese al menos en ese programa y en esa televisora no cubren este tema no se le ha dado nada de seguimiento absolutamente nada pero cómo, si ese programa pero, defiende la libertad de expresión como por lo de la Gaby Spanning pero tiene. bueno, ahí la señora titular del programa dijo que yo era un impresentable y era basura y era un mentiroso que para qué me creían y además dijo que metía las manos al fuego por Antonio, que ella lo conocía no. muy de cerca que había tenido el gusto de trabajar ah, con él y que era un hombre intachable y que era un hombre íntegro y que lo más fácil del mundo era inventar rumores. Entonces es bueno que entregue un, a su hijo, mujer. que entregue a su, que Patty entregue a su hijo a berumen que se lo lleve a un viaje al hijo de Patty, un viaje por Europa a ver si no le pasa algo al hijo de Patty Chapoy. Esto es terrible pronto, lo que estás contando. Pero de pronto ayer sí aparecieron las cámaras de esa televisora, ¿no? Entonces Porque tenía el pitazo. Lo hace seguro. A uno sospechar, lo hace a uno pensar mal. No estoy afirmando nada. Pero pues creo que es muy evidente, y no soy el primero en decirlo, creo que ya algunos medios también lo han mencionado, eh, la gente no es mensa, el público no es menso eh, y creo que ha sido muy evidente quiénes están con nosotros desde el día uno, quiénes nos están apoyando, quiénes nos defienden, quiénes nos dan la razón, no solamente a las víctimas sino a toda esta causa, que es, es, es hablar por, por el país, es hablar por, por la impunidad, es hablar por los crímenes, por la gente que no tiene recursos, que como bien dice Diana, la gente que no tiene cámaras, que no tiene eh, el acceso que, que nosotros sí hemos tenido. Imagínate una, una persona que está eh, en una situación mucho más precaria, que no tiene dinero para un abogado, que de pronto ve en la televisión que están diciendo de alguien que se animó, a contar algo tan bueno. doloroso, tan revictimizante y tan horrible y traumático como él, admitir públicamente que fuiste víctima de abuso sexual Ahora. y que se revictimice de esa manera y que además se le invite al público a no creerle a esa persona. Imagínate lo que esa persona va a decir: van a decir, si a él, que está en la tele y es famoso, no le creen. Imagínate a mí. Ah, no, es, claro, es, es de pero, pero algo que sí quiero decir, porque dijiste la televisora. Mira, y todo esto está documentado en redes, en las mismas redes de Azteca. Nosotros, cuando trabajamos para la televisora en un canal que ellos tienen que se llama AMAS, puntualmente dimos a conocer nuestra investigación y cada una de las cosas íbamos siguiendo el caso. Digo esto nada más para dejar bien claro porque yo no quisiera que el público que nos está viendo ahorita vaya a pensar que cuando nosotros estuvimos en AMAS no llevamos el caso porque lo llevamos y está colgado en este momento que tú lo puedes constatar en, en las redes de AMAS que pertenecen a esa televisora. ¿Por qué es importante decirlo? Porque nosotros cuando hemos decidido trabajar con diferentes medios, Hemos dicho que no podemos recibir línea y sí vale la pena, digo que sepan ustedes, no y que sepa el público que pues nosotros no agachamos la cabeza. Y sí, se lo agradecemos mucho, mucho, Oye, mucho, porque eh, es lo que necesita este caso, ¿no? Diana, eh, yo veo el Twitter del juez eh, y dice juez sistema acusatorio académico en derechos humanos y eh, proselitista penal. Eh, conferencista y apasionado de la justicia, como un juez del sistema acusatorio le pregunta a la víctima por qué no se fue? Esto es aberrante. No sabe nada de acoso sexual este mequefrete de juez. Es un payaso. Ningún juez. ¿Sabes qué es lo peor? Perdón. ¿Sabes qué es lo peor? Que él resuelve más casos de acoso y abuso sexual. Es que eso es lo preocupante. Ay, Justo pobre que México. Diciendo. Dios mío. Eh... Entonces, como que tú ahorita ves un caso, pero en realidad este es uno de millones. Ahorita el que a nosotros nos nos importa y que les agradecemos mucho la difusión que ustedes han tenido con este caso y siempre vamos a estar agradecidos por eso, porque ahorita estamos hablando desde una seguridad que tenemos la razón, que tenemos más pruebas. Lo que va a seguir en el aspecto legal es obviamente seguir metiendo datos de prueba que habíamos reservado para una etapa complementaria, que para nosotros iban a ser posteriores, porque en esta etapa no era necesario un estándar tan alto, nada más era situarlo en modo tiempo lugar que esto pudiera haber pasado y Antonio mismo se situó, él solito dijo que sí estaba ahí, entonces eh, para nosotros eso era, eso era suficiente, creíamos que con eso se podía vincular y cualquier abogado medianamente capaz te diría que hubiera sido posible no se pudo, entonces las pruebas que teníamos reservados para ahora sí perfeccionar el delito las vamos a meter de una vez porque claro que teníamos más y por otro lado la apelación sí si tiene que entender que queremos y buscamos que otro juez vea la resolución, vea la audiencia y nos diga si el actuar del juez fue correcto. La apelación se tramita dentro del mismo tribunal, por lo cual es muy posible que nos niegue la apelación, pero entonces nos iríamos al amparo, que ya es otra instancia que es federal y que normalmente ahí se obtiene justicia. Pero si contamos los pasos que va a tener que, tener que seguir César a raíz de esta conducta, pues nos vamos a llevar meses, nos vamos a llevar recursos que se van a hacer, pero que voltemos a ver una realidad: que son costosos, que no son gratuitos, que no son expeditos y que eso es la justicia en México, ¿no? Entonces, si este caso permite visibilizar que esa es la realidad y que nunca más vuelvan a cuestionar por qué no se denuncia, pues que así sea y creo que César será un abanderado de, de esa causa y que, claro, que seguimos convencidos y fuertes que Antonio va a pagar por sus delitos, que esta es una carpeta que nos queda nueve eh, y que esta carpeta va a seguir en su camino, no se perdió, no se acabó, no, te, no finalizamos ayer, empezamos ayer, sabíamos que esto iba a pasar, sabía que había una probabilidad enorme, sabía que si alguien le ofrece 600 mil pesos, pues cuánto no resuelves con 600 mil pesos, ¿no? Entonces, eh, hasta donde tope y hasta donde llegue y claro que vamos a seguir en el juicio y claro que va a pagar. Sí, yo le pedir... Y además, y perdón sí, que los sí, interrumpa, sí, se, pero se además siguen buscándonos víctimas, o sea, no, no han parado de aparecer más víctimas de este hombre y, y hago un llamado, eh, a, aprovechando las cámaras, hago un llamado a quien esté viendo este programa, si fuiste o conoces a alguien que fue víctima de Antonio Berumen en México o en Estados Unidos o en cualquier otro país, porque además pues eh, había giras artísticas que no nada más eran en México, por favor contáctenos, por favor escríbanme a mí en mis redes sociales o a la asociación nosotras para ellas o a Diana Murrieta eh, porque le vamos a dar seguimiento y esto es solo el principio. hay, hay ya de, de tres días para acá ya hay más víctimas que nos han que nos si han puedes, buscado. Entonces eh, Mauricio, si puedes decir las redes sociales y también César y que nos hables un poquito de tu carrera, César, eh, eres un chico muy guapo, eh, no dudo que debes de ser muy talentoso como ¿Cómo fue tu, tu.? ¿Cómo conoces a este señor? También estás. Eres actor, cantante. Disculpa mi ignorancia. No te preocupes. Trabajo como modelo. Tengo representación en Guadalajara. Y precisamente la agencia que me representa, pues tiene mis fotos de forma pública. Obviamente también mi Instagram para que cualquier cliente pueda ver mi perfil. Y precisamente a través de esa red social fue como antonio berumen pues se puso en contacto conmigo esto fue desde el 2021 eh, precisamente en algún momento él fue a guadalajara ahí fue cuando este, pues me habló para un supuesto casting y ahí fue cuando me conoció obviamente siempre yo estoy acompañado de mi de mi manager que pues es, es, es el, el encargado de, de mi agencia Así fue como, como pues eventualmente nos conocimos y así fue como se puso en contacto conmigo a través de esa red social, a través de ese medio. Qué valiente eres, César. Da tus redes sociales para que el público eh, te siga y te apoye y después los das, por favor, tú, eh, Mauricio y Abogada. Adelante, César. Sí, va a estar chistoso. Mi, mi username en Instagram es el pinche César, Está bien, así es, la verdad, digo, pues, es, es, pues no sé, a mí me gusta. Claro, no, tenemos un bien. amigo que también que trabaja con el mi esposo Pepe, se, se, también su Instagram es el pinche rica, entonces el tuyo es <laughs> arroba el pinche César, guión a bajo, ver, Ajá. Vuélvelo a repetir, perdón. Arroba el César guión bajo. Perfecto. Bueno, nosotros mientras este, este programa en el aire nos comprometemos a seguir apoyando esta causa. Vamos a ir, si es necesario, a mandar toda esta causa ya al Vaticano, como gente que estamos contactando, Argentina, que es muy llegada al Papa, eh, a todo esto, a gente que, eh, de Naciones Unidas aquí. Eh, pero yo le quiero pedir un favor a todos en este momento, que miren la cara de César, miren a este chico. Tiene una cara de buenazo. Eh, lamentablemente la vida le dio belleza y verumen cayó en la trampa como buen diablo que es pero cuando vean en este momento a césar van a ver ahí a un sobrino a un nieto a un primo a un hijo a un hijo patty a todos los hombres jóvenes que están haciendo el nuevo méxico y pregúntense qué méxico quiero cuando estén en la mañanera, cuando estén a AMLO caminando, pregúntenle de esta causa. Pregúntenle a sus políticos ahora cuando ustedes vayan a votar, cuando ustedes busquen un concejal, cuando tengan ustedes la posibilidad de inferir en el destino de México, comprométanse, no sean tibios, no sean eh, flojos, levántense y crean el México que quieren crear. Para el futuro, porque este chico César, ¿qué le espera? Recién empieza y se acaba de pegar contra la pared con un muro más grande que el que quería hacer Trump, que es la realidad de mi país, la realidad de mis políticos, la realidad de mi iglesia, donde mi mamita va a rezar y pone su, mon, su limosna. Esa es la pared con que César se pegó ayer. Por favor. México despierta. Perdimos a César en verdad, que, que, que qué fuerte, pena, Qué fuertes palabras, Benzo, me estás no, haciendo bueno. llorar, pero esta es la realidad. Eh, por favor, Mauricio, si nos puedes dar tus redes sociales y también usted, abogada, porque la esto gente no, que nos conoce no. aquí en Chismenolac like saben que somos como perros bulldog. No soltamos hasta que se haga justicia. Claro que sí, se los agradezco mucho, Lisa y Javier. Eh, mi Twitter e Instagram es arroba Ahí me encuentran, están abierto a todo el mundo y mi Facebook oficial es Mauricio Martínez oficial la página ahí me pueden escribir me pueden contactar eh, yo leo los mensajes también tengo gente que los lee y me los manda y alguna víctima y tratamos de contactarlo antes de posible todas las víctimas me han buscado por, a, por ahí y ya desde hace unos días han, han también buscado a, a César y ha sido una cadenita estamos unidos desde el día uno no eh, sin importar quién sea el que el primero que habló o, o a quién le hicieron caso o no los medios. Nada, Creo me que importa. lo importante aquí es estar unidos y saber que se está luchando colectivamente por obtener justicia en un país en el que la justicia raramente llega y en el que de verdad hago mucho hincapié, aunque parezca disco rayado. Es muy difícil ser hombre y asumirse como víctima de abuso sexual en un país como México. Claro. Lo repito, o si a las mujeres no les creen, a los hombres menos, menos porque. Los hombres se supone que no lloramos, que somos fuertes, que nos podemos defender y eso es justo lo que el juez cínico ayer le dijo a César. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no lo empujaste? Tú estás más alto. Todas esas eh, líneas que son la victimización definida, definida por un libro ahí estaban ayer en el tribunal. Entonces imagínense lo grave y lo peligroso eh, evidenciar. ¿Por quién estamos manejados? Por qué, quién, quiénes son las autoridades en un país como México. Por eso luego, desgraciadamente, uno emigra, ¿no? Claro. César hermoso. Qué bueno que te tenemos aquí de, de nuevo, mi amor. Este eh, la abogada nos iba a dar sus redes sociales, por favor. Muchísimas gracias. Eh, de la asociación se llaman Nosotras para ellas MX, así es su arroba. Y justo ahí acompañamos casos en materia de violencia de género. Y las mías es Diana Murrieta M. Diana, que además defendiste a muchas mujeres con alguien también tan poderoso y lo lograste. Así que esperamos sí. tu victoria final. Exactamente. No vamos a... guerra, ya desde el día uno, de verdad, desde el día uno Diana ha estado eh, con la, de, con la eh, espada desenvainada defendiéndonos a capa y espada y de verdad... Eh, no saben la, la maravilla que es esa asociación, nosotras para ellas, que, que le dan seguimiento, que le dan acompañamiento a tantas víctimas, sobre todo mujeres, pero ahora con este caso también a, a los hombres. Y, y eternamente agradecido con ella y con todo su equipo. César, las últimas palabras son las tuyas. ¿Qué le quieres decir a toda la comunidad de Chimeno Like? Pues primero que nada, agradecerles mucho por sumarse, porque en este punto en el que nos encontramos de verdad, un pensamiento, una oración, sumarse, difundir, ayudar desde sus trincheras es algo crucial para que pueda existir justicia para mí y para las más de 60 personas que me han escrito en estos últimos días, que también fueron víctimas de Antonio, distribuidas en todo México y algunos que pues ya tienen más de 30, 40 años y, y todavía tienen un corazón quebrado. Entonces no tienen idea de cuánto pueden hacer. Y de verdad que me siento muy fuerte y muy tranquilo y muy respaldado por Dios, por ustedes, por, estos, por este medio, por este espacio, por dejarme hablar y por Diana, porque ha sido, híjole, pues que está de más decírtelo Diana, pero sabes bien que eres crucial para todo esto y que estoy eternamente agradecido a ti y a tu asociación. Gracias, querido César. Gracias, chicos. César, no te vamos a soltar, eh, en tranquilo. verdad. Eres un ejemplo para que todas las víctimas que ahí están escuchando levanten la voz. Eres valiente, guapo y estamos contigo nuestra comunidad y el programa. Todos somos esas. Gracias. gracias. ¿Cuáles eran gracias. los hashtags que querías poner? México... Gracias. No se puede. México. Hashtag México... No, no se, puede. se puede. Así no. Así no. Gracias, gracias chicos. Hasta luego. Gracias chicos. Bueno, qué fuerte. qué fuerte hoy. La verdad que me dio mucha tristeza. De ver a ese joven así, Elisa, eh, la verdad, qué loco, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo el, el diablo a veces gana? Pero Exacto. por ahora, ¿eh? Bueno, pues preséntalo de... Y hablando lo que pasó. de diablo, señoras y señores, a ver, este, ¿cómo se llama? Yo le digo 69, pero ese es... El, Takashi 69. El Takashi este. A ver, en un baño, en un gimnasio, que es un gimnasio, un baño-sauna, lo agarraron a una golpiza terrible. Ahora, TMC dice, él estaba haciendo fan. ¿Qué es fan? F -u n eh, es como... Está pasándola bien. Fan. ¿Fan o está haciendo otra cosa? No sé, lo agarraron, lo golpearon. Eh, recuerden que este chico tenía unas causas por armas, por crimen organizado, lo que sea. Vamos a ver el informe, después lo comentamos. El controversial rapero Takeshi fue salvajemente golpeado por un grupo de hombres dentro de un gimnasio del sur de Florida. El abogado del cantante, Lance Lázaro, declaró que Takeshi estaba dentro del sauna cuando de repente fue atacado por varios tipos. Recordemos que el rapero siempre anda envuelto en escándalos y no hace mucho había salido de prisión a la que ingresó por cargos como tráfico de estupefacientes y crimen organizado. También hubo manipulación de armas de fuego. Daniel Hernández, su verdadero nombre, se caracteriza por su provocadora forma de rapear su cabello de arco iris y sus múltiples tatuajes en todo el cuerpo. Tras esta dura golpiza, Six Nine trató de luchar contra los hombres que lo estaban atacando, pero no tuvo suerte. Aparentemente se encontraba sin seguridad en el momento del ataque. Bueno, ahí está. Como que, lo que, lo que estabas preguntando, o sea, lo que escribe TMC es como que se estaba divirtiendo. ¿O estaba teniendo.? Alguna no sé, va, no, no hay que especular, vamos a ver porque Vamos está... a alguna actividad. Pero a ver, este señor tiene un prontuario terrible, o sea, ¿verdad que está loquito? ¿Se acuerdan que siempre está mostrando billetes, dinero y todo eso? En el 2019 fue eh, condenado a dos años de prisión, pero se le redujo la condena porque pudo negociar e informar a las autoridades sepa Dios qué cosas tan fuertes para mm. que lo tomaran en, un, en este caso como una persona que informaba y la condena se le redujo. Se le redujo, pero bueno, fue por portación ilegal de armas, participación en el crimen organizado, venta de narcóticos, intento de eh, violencia y e intento de sacarle la vida a otra persona, ¿eh? a su ex pareja Sara Molina. Bueno, oh, y también qué buen chico, eh. Imagínense estos <laughs> eh, delincuentes que son los que acompañan a nuestros adolescentes. También eh, fue el número uno en Billboard apenas en la pandemia, en el 2020, lanzó con GOBA y con tro Trolls eh, una colaboración con Nicky Jam. ¡Epa! Así para bueno, que ustedes y... vean. Y sí, eh, lo que dijo Tim, sí, es que estaba en, estaba en el sauna. Sí. ¿Qué bueno. habría estado haciendo o. Anda a, saber, a mejor, anda a saber, anda a saber qué hizo, qué dijo. Bueno, bueno. Oigan, pero en exclusiva que creen Lin Mayne. ¿Qué pasó veces, con ¿se acuerdan Lin que Main? Después de que estuvo con nosotros en exclusiva, que qué fue lo que dijo que se metió en un cuetote con Lorena Herrera? No me acuerdo que quería tener el cuerpo de Lorena o algo dijo de Lorena. No, no como cómo. que ella era mejor que Lorena y que Lorena también pues se la cantó también en otro programa. Y pues bueno, ya ahora esta entrevista que vas a ver, le preguntamos si ya está más mansita. A ver, ¿quién se te hace la más rabalera del espectáculo? <laughs> pues yo creo que yo. Yo soy la arrabalera. Y siempre he sido arrabalera porque siempre he trabajado en cabarets, he cantado canciones arrabaleras y soy arrabalera. ¿Qué pasó con Lorena Herrera? Que ahí se hizo una controversia por el vestuario y que de a 100 pesos, ¿qué pasó, Lin? No, hombre, yo bromeando, le, le hice eso, pero yo quiero mucho a Lorena Herrera, somos amigas, eh, yo trabajé, yo actué, a, la apoyé en su, en su video, o sea, no hay ningún problema con Lorena, Lorena es muy guapa, yo lo único que dije, no se pusiera tanto tanta ropa porque ella tiene un cuerpazo porque, y se lo tapa es, es ella tiene un cuerpo precioso con un con un chiquito y unas pezoneras sal, se vería preciosa porque ella es muy guapa y, y con ojos verdes y todo yo quisiera ser como ella de guapa no para salir con un par de pezoneras y me pongo la mano aquí y ya el que inventó el reggaetón fue y con ese, es con, con el único que me gustaría este, ir y decirle a ah, un reggaetón <laughs> a ver cómo me haces un reggaetón. <laughs> Ay, me encantaría hacer una, una no una escena, muchas. Me encanta él, ¿eh? yo lo, yo lo amo, lo adoro. Yo lo tenía en mi página y lo, lo tengo porque porque lo amo, porque es un gran compositor. Ay, Dios mío, imagínense ustedes comadres eh, en otra noticia, pues que se andan agarrando de la greña ya separándose. Eh, ay, qué triste, me da tanto Kate, eh, se va del palacio. Ya ven que ha habido muchos rumores ah, de que... En su la realeza príncipe, inglesa. Exactamente, que su príncipe valiente William le es infiel con una amiga de, de ella. Pero ¿cuántas veces lo dijimos acá? Pues un montón, pero aquí la onda es que parece que ya se está yendo del palacio. Salió como suapa. No. Sigue el escándalo en el palacio de Buckingham. Fuertes rumores circulan en la prensa británica acerca de que Kate Middleton y el príncipe William están por firmar el divorcio, y es que alegadamente William mantiene un romance desde el 2019 con una ex amiga de Kate, la noble inglesa Rose Humbery. Se dice que Kate ya no aguantó más y aparentemente dejó el palacio junto con sus tres hijos, Charlotte, George y Louis, para hacerles menos doloroso el proceso de separación, mientras que el príncipe se mudó a su casa de casa en Norfolk y solo se reúnen para hacer apariciones juntos en eventos protocolarios. Esto está que arde y lo más complicado es que al parecer Kate Middleton pretende anunciar su divorcio en el mes de mayo, justo en el marco de la coronación de su suegro. Ya el tiempo dirá. Ay, Dios mío, no va a ir bueno, el que anda por acá en, en Santa Bárbara, ¿no? No. Ah, no, que sí lo invitaron, ¿no? A Harry ¿no? Pero... lo invitaron, pero parece que hay como toda una. Eh, se está armando un, un zafarrancho con la. Que él no termina de confirmar la participación. Eh, ahora, Elisa, cuidado, porque lo que habíamos dicho nosotros acá y lo que se sospechaba uh -huh. era que el príncipe Williams le gustaba. ¿Qué? Dicen que le gustaba vestirse de mujer y Ay, que eso su que... esposa no. le haga eh, Ay, cositas, no, pero eh, Kate no se lo quería hacer y por eso apareció la amiga y él se escapaba a tomar trago con la amiga de Kate, que hacía un príncipe que tiene esposa, escapándose en la noche a unos bares a tomar algo con una amiga de ella, es decir, el Qué mala amiga. Yo lo creo que Williams es medio perverso. Más que. Ja esa. Ay, no digas sí, eso. Sí, sí, lo veo como que Ay. tiene un retoque Ay, ya cállate. Con el padre no, no que le tiene. Caso con el padre fue, también fue como. El padre sí no se quedó con el la cara de perro. Amine. El nuevo ya... rey va a ser un. <risa> <risa> bueno, bueno, señores, pero el pero minuto se ojalá, ni... ojalá que sean nada más chismes comadres. Pero ya, pues tristemente, qué cuando triste, salen todo esto, ya no estoy creyendo Mira, en el amor. Tania Rincón, Le Garreta Kate. Eh, Galilea, eh, bueno, todos, señores, señores. En minuto venimos con, además, el boxeador y su mujer también, porque Mayeli se metió en el medio con carne, chorizo, morcilla y todo. Te vamos a mostrar. Ay, comadre, pero qué, qué feo, feo, ¿no? Después de haber sido la señora, la oh, esposa, Dios. este ya estás chafiando y luego con uno que ya y estás sale... como. Como mami chiquirruca, ya con. Que es Señora grande, ya Mayeli. Más grande ella que el señor. ¿Qué pensará la, la hija Ay, de Dios Mayeli? Mío. Porque después habla de bullying y habla de. Ah, no, luego quiere demandar. Quiere demandar por bullying y ella. Pero hay que tener cuidado porque luego familia. va a decir que nosotros también, nosotros no, este, investigamos. Es la mujer no del boxeador. No hemos investigado, nada, todo ha salido públicamente. Imagínese el día que nos pongamos a investigar. Ponte a investigar tú. Uff. Y sacamos ¿No? de ahí, no. Oye, pero antes que nada, comadres, a ver, estoy muy triste, comadres, porque nada más veo 2.700 likes. No, mentira. ¿Ven no, todo si lo veo lo eso que haciendo, me voy a indignar, ¿eh? comadres, pa para poder hacer justicia, llevar notas en exclusiva. Les presentamos la única exclusiva que ha salido con esta, la Mayela, eh, después de que salió su audio que eh, robó a su suegra, doña Silvia Pinal. Eh, esta eh, presentación que tuvimos ahora con César, con Mauricio, con la abogada, eh, también conseguiste en exclusiva lo de Leti Calderón hablando Todos de su casa. Tenemos pero... eh, Rebeca Jones. Eh, así que ayúdenos, comadritas, compartiendo, por favor, porque sigue la siguiente bomba, querido. Beso, Fátima, señoras y señores. Y bueno, vamos a la bomba porque. Ya rompió el silencio la mujer del boxeador. Eh, Julie, es una, la verdad que Julie está muy linda, es muy, muy hermosa la señora. Se la vio con los hijos ahí posteando, pero ya lo posteó todo, ya rompió el silencio. Se tiró a la basura una linda familia por culpa de Mayeli Alonso. Desde hoy para siempre, la roba maridos y destruye familias. Mujeres, no sigan en las redes sociales a ese tipo de mujeres. Porque están colaborando con que un día te toque a ti. Vamos a verlo. Ay, ¿te acuerdas cuando me dijo que quería esta? A vos también te quería oh, esto. Luego de que me... se vieran a conocer las imágenes donde Mayeli y Andy Ruiz pasaron el fin de semana juntos en San Miguel de Allende y tras ser captados en el aeropuerto de la Ciudad de México, hoy Julie, la madre de los hijos del boxeador, así le responde a la ex de Lupillo Rivera. Dijo Mayeli en su live que no sabía que tenía pareja. ¿Es cierto o no? Mentira. Ella sí sabía. Hablamos por teléfono y ella dijo que no quería nada con el papá de mis hijos y que nunca haría algo así. Incluso me dijo que lo iba a bloquear. Ay, Mayeli, deja de aparentar lo que no es a tus seguidoras. Tú diciendo que no quieres una relación amorosa ahorita y las imágenes hablan por sí solas. En una sesión de preguntas y respuestas, la mujer de Andy Ruiz le respondió a sus seguidores. Tu última foto con Andy 2020, ¿por qué? Tenía desactivado mi Instagram por dos años, pero aquí está una de 2023 en el cumpleaños de nuestra hija. ¿Cómo te enteraste que tenía algo con Mayeli? Apple CarPlay. Todo indica que a la parejita del momento no le importa el escándalo en el que están envueltos, porque hasta la misma carnita se andan comiendo. Yes, cocinando el chef. De aquí de Chihuahua. ¿De dónde eres, digo? De aquí, de Chihuahua, Okay, okay. Bueno, así como en un principio, como les habíamos puesto esas imágenes del Airbnb que se habían quedado. En San Miguel Allende, cuando ella todavía tuvo la desfachatez de salir y decir: Ay, no, yo no sé si es casado, yo no ando con él, no por me favor, interesa. Lisa, ¿cómo no vas a saber que si es casado o no? A la mujer está tuiteando. Ella ya salió en un live diciendo que no, que no tiene nada que ver. Oye, pero qué vergüenza. Te voy a decir por qué. Porque mira, la mesa caliente. Eh, todo el Telemundo, Suelta las sopas, las redes. Todos los programas ya están hablando y refiriéndose a ella. Y después de haber sido la señora. Qué pena que te pongas ahora en el papel del amante. ¿Pero no, no, no sentís que después de ricas y famosas se desesperó por el ego y por, por los seguidores y hace cualquier cosa ahora por llamar la atención? Pues o sea, no sé. Pero... Está como desesperada. Mi amor, no eres nadie. No ahora eres ya actriz, va para no atrás. eres modelo, no eres cantante. ¿Qué es Mayeli? Pero ahora, ¿La ahora la ya, va, ya va para atrás con gente más joven, ¿no? Claro. más estás grande, Mayeli. Ya estás grande. Estás llegando a los 40 y estás con chiquito de 20. Ubícate, mi amor. ubícatex. Bueno, camaritas hermosas, les mandamos un beso, un abrazo, una papacho. El día de hoy estoy bien feliz porque me vino aquí a acompañar al estudio mi hija y Sí, divina. Nada más que no quiere salir. No quiere salir, pero está, tiene un look increíble. Sí. Es una millennial. Ay, Elisa, estamos ¿Qué? viejos. Ay, ay. No, está viejo, chau, chau. No. Chau, chau, chau. Nos vemos, nos vemos. <laughs> chau. Suscríbete. Comparte. Campanita, tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete. Pero, ¿qué te parece no. si primero vamos al glamour? Mira, ayer vino Fátima acá en vivo. Qué linda que está. Está más joven que nunca. Yo sí. no sé qué es si eso del cuello que se hizo, ya le cambió todo el rostro. Comadre hermosa, ¡Ay, ¡qué guapa! Te ves de blanco, comadrita. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que nos vas a presentar, mi amor? Bueno, yo lo que tengo es un exclusivo levantamiento del cuello, que está fantástico. Antes nosotros solamente poníamos los hilitos de colágeno, ahora ya nos fuimos con todo y vamos a poner cánulas que entran desde el punto de entrada de la papada. Entonces vas a poder levantar la papada y el cuello al mismo tiempo y el ángulo mandibular, que es tan importante para que te dé un look rejuvenecido de tu piel, porque ya todo cuando te ves al espejo y te pones cremas y te arreglas la cara y te ves el cuello y te caes para atrás porque el cuello se mira más viejo, que Dios mío lindo, no... Ese es el problema número uno de todas nosotras, el cuello, porque el cuello es muy difícil de arreglar. Pero si tú levantas el ángulo mandibular, el cuello automáticamente se alza. Y eso es lo que me gusta del nuevo paquete que trae el levantamiento de hilos, no solamente de los pómulos, sino también del ángulo mandibular y del cuello. Y además, mira cómo va a contour. Eso es lo más increíble de los hilos: da contour. Inmediatamente los resultados se ven al instante. Mira mi antes, mira mi después. Y eso que yo me cuido. No es, es muy importante que tú también retoques tus tratamientos no que ya te lo hiciste y te olvidas el próximo año no se retocan y bueno en este caso mira adelante y el después de mi cuello se mira mucho mejor el paquete trae es el nuevo mommy makeover contour que trae todos los hilos en toda la cara el cuello los pómulos el ángulo mandibular los ojos los tratamos con ultrasonido también trae Botox trae filler el facial para una buena limpieza que es muy importante siempre tener tu piel limpiecita antes de hacerte el tratamiento. Y, y también te vamos a regalar el Hollywood Laser Peel y las cremas. Sí, Cremas que son muy buenas. Wow. Exactamente. Y el Hollywood Laser Peel, que es el que se hizo Javier, que te va a dar un glow muy bonito. Este tratamiento me fascina porque tú lo que puedes hacer es regalárselo a la persona que viene contigo. Si te vas a hacer el tratamiento, no quieres que espere mucho tiempo, se lo puedes regalar, lo puedes poner en un gift certificate o lo puedes usar tú. Así que aquí te esperamos. ¡Vamos! ¡Algún no dinero la lampague. ¡Díganos! Eso, comadres. ¿A qué 3, el número? ¿A qué 3, número llamamos, comadrita? Si no quieren? Ayúdenme ustedes. Ayúdenme ustedes. 323-722-0022-323-888805. Si te metes a la página de Fátima de Ecológica Med Spa, tenés 500 dólares de descuento, más todos los servicios que tenés de ir, venir de otro estado. O también cerca aquí en California desde San Francisco, San Diego. Todo. Vienen chicas de San Diego ahora. ¿eh? Todos los Estados Unidos llegan y si vienes de fuera del estado te pagamos el pasaje. No hay excusa, chicas. Te pagamos el pasaje. Muy bien. Con dos semanas de anticipación y pasaje gratis. No hay excusa para no llegar. Y sirve que vienes a visitarnos que aquí. Aplicar. Y vienen acá al <laughs> estudio a vernos a nosotros. ¿Qué te Exactamente parece? y a hacer compritas a Estados Unidos. Comarre te mandamos un beso apresado. Bye mi amor, nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos te, te, te. ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24/7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Te, te, te. ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes! En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucaraches informantes.